Sean todos bienvenidos a los actos de graduación de nuestra institución Nashville School. Para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Juan José Cerrato y los acompañaré durante todo este proceso. A continuación, daremos inicio sin antes dar las gracias a nuestro Señor por las bendiciones que recibiremos el día de hoy y recibiremos durante toda nuestra vida. Para eso, los dejo con mi compañera, la licenciada Kellyn Martínez. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por la vida, gracias por tus bendiciones, por tu misericordia y sobre todo por tu amor. Gracias por tu perdón, el cual derramas sobre cada uno de nosotros y más en este tiempo tan difícil donde debemos de ser pacientes. Te damos gracias por la paciencia, por la sabiduría, por la perseverancia dada durante todo este periodo. Reconocemos que eres Dios y que no hay nadie como tú, que eres Dios todopoderoso. Hoy estamos finalizando un proyecto educativo y te pedimos que bendigas la vida de cada padre de familia, alumno, docente y a todo el cuerpo administrativo que con amor realizaron una loable labor. Y pedimos que esta misma labor desarrollada durante este tiempo sea recompensada, Señor, y que pueda dar fruto agradable y perfecto. Te pedimos que bendigas la vida de esta generación de jóvenes. Declaramos un manto de sabiduría, de amor, madurez sobre cada uno de ellos. Declaramos que es una generación que provocará cambios positivos en nuestro país. Te pedimos de manera muy especial que tu
gracia, que tu misericordia, pero sobre todo tu amor, nos guarde y nos aparte de todo mal, y que tus promesas sean cumplidas en cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra escuela, ponemos en tus manos nuestro país, nuestro planeta. Señor, que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros, y creemos firmemente que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, y que en medio de esta crisis veremos tu gloria manifestarse. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A continuación, la interpretación de nuestro himno nacional de Honduras por nuestra banda Predator Latin Band. A continuación, unas palabras de reflexión de parte de nuestra directora de nuestra institución, la máster Dania Karina Moreno. Estimados graduandos de Nashville School 2020, reciban un saludo a la distancia. Hoy es un gran día para festejar. Las circunstancias no nos permiten estar juntos, pero no nos impide celebrar con regocijo la victoria de este proceso académico. Y en este mensaje quiero dejarles estampado en sus corazones y en sus mentes el valor de la valentía. Hoy más que nunca necesitarán enfrentar la vida universitaria con valor, con una actitud de heroísmo, de gallardía, demostrando cada día que son capaces de lograr las metas propuestas. La valentía se demuestra en los grandes actos, pero también en las pequeñas acciones. La vida universitaria debe de ser enfrentada con firmeza, dejando de lado la comodidad, la indecisión,
la pereza y enfrentándola aún más con decisión y con acciones firmes que les permitan llegar a la meta propuesta. Las sociedades y las familias demandan hoy en día de jóvenes valientes, jóvenes que puedan marcar una diferencia, jóvenes que puedan superar los fracasos y que estén dispuestos a levantarse de sus caídas cuantas veces sea necesario. Quiero dejarles estas pequeñas reflexiones para que ustedes puedan esforzarse ahora en esta nueva etapa de la universidad. Las pequeñas piedras pueden construir grandes montañas. Pequeños pasos pueden cubrir muchas millas. Una pequeña sonrisa puede transformar el mundo. Pequeños gestos de amor pueden hacer el mundo feliz. Un pequeño esfuerzo puede resultar en un gran logro. Todas estas acciones son necesarias, jóvenes, que ustedes las lleven a cabo. Quiero asimismo darles un ejemplo de la Biblia, de un joven valiente, Josué, un sucesor del gran líder Moisés. Dios le dio esta promesa a Josué, el encargado de introducir a Israel en la tierra prometida. Y dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esta promesa no solamente ha sido dada para Josué, ha sido dada para todos aquellos que crean posible esta promesa en sus vidas. Josué emprendió un camino largo y duro, pero llegó a la tierra prometida. Una tierra que tenía características de bendición, tan palpable que hoy en día Israel es uno de los países más bendecidos, con un número incontable de premios a nivel mundial y con una tierra fructífera a pesar de ser una tierra árida. Ellos tomaron esa promesa. Yo te invito a ti a que también la tomes, que seas valiente. La vida requiere de jóvenes esforzados, llenos de valor. Para ello es necesario llevar a cabo acciones firmes para poder lograr sus metas propuestas. Y estas deben de ser no solamente obtener un título universitario, sino también ser personas honestas, hombres y mujeres de bien. Culmino destacando también la labor de los padres, quienes se han esforzado durante todos estos años para ser parte de este proceso académico. A ustedes, valientes padres, también, hoy les dejo mis palabras para que continúen esforzándose con sus hijos hasta el final. Dios bendiga a cada uno de los graduandos y a cada una de las familias representadas. Gracias. A continuación, haremos entrega de menciones que recibirán diploma y medallas de perseverancia a nuestros estudiantes que han estado desde el comienzo de su vida académica. A continuación, haremos mención de los estudiantes que reciben medalla de bronce: Ángela Francesca Flamenco Cárcamo, Camila Madelina Muñoz Zúñiga, Nazaret Stephanie García Moncada, Dylan Isaac Roque Matamoros, Diego Fernando Serna Castro, Ana Lucía Contreras Pantin, Jeric Vladimir Maldonado Romaña, Daniela Marie Rivera Bacha, Diego Andrés García Armijo, Alex Jos Carías Chávez, Daniela Alessandra Castillo Mesa, Hillary Ailín Caballero Hernández, Edward Alejandro Valladares Quirós.
A continuación, haremos mención de los alumnos a quienes se les otorga medalla de plata. Mélida Betzabeth Galeas Calderón, Oscar Raúl Flores Enamorado, Ernesto Antonio Flores Sardón, María José Arita Mencía, Daniela Nolasco García, Víctor Manuel Ramírez Escobar, Henry Samir Orellana Contreras, Rommel Alexander Reyes Núñez, Natalia Sofía Ávila Gómez, José Sebastián Romero Rodríguez, Alison Brigitte Amaya Wester, Brian Emanuel Pérez Torres, Adrián Fernando Sánchez Ordóñez, Danae Espinosa Erazo, Andy Giancarlo Soriano Ramírez, Enoch Gabriel Andrade Zúñiga, Eunice Abigail Caminos Molina, Alexa Ivana Barahona Núñez, Estela Fabiola Vanegas Bellino, Héctor Ibrán Mondragón Nolasco, Jorge Fernando Arriola Díaz, Anet Rachel Valladares Hernández, Soraya Marcela Castro Alemán, Zurek Najavi Fuentes López y Eduardo Andrés Hernández Enrique. A continuación hacemos mención de medalla de oro a los estudiantes Dana Michelle Gallegos Cruz, Carla María Padilla García, María Fernanda Osorio Galindo, Valeria Michelle Dávila Suazo, Vanessa Alejandra Ponce Espinosa, Stephanie Rubí Hernández Ramos, Mónica Marcela Torres Baldassare, Daniel Eduardo Lanza López, Germán Aldair Cerón Ramos, Javier Isaí Medina Almendares, Eduardo Gael Martínez Green, Mario Javier Galeas Martínez, René Amilcar Rodríguez Pacheco y Víctor Daniel Mesa Espinal. A continuación, haremos mención de los estudiantes que han obtenido excelencia académica por parte de nuestra institución. Además, recibirán medalla honorífica y diploma que otorga este reconocimiento. Danae Espinosa Erazo, 97%. María Fernanda Osorio Galindo, 97%. Estela Fabiola Vanegas Bellino, 96%. Nazaret Stephanie García Moncada, 96%. Agustín Ramírez Melgar, 95%. Luis Jared Vindel Andino, 95%. Germán Aldair Cerón Ramos, 95%. Garrick Vladimir Maldonado Romaña, 94%. Gerardo Jafet Flores Guevara, 94%. Eduardo Andrés Hernández Enríquez, 94%. Claudio André Hernández Zavala, 94%. María Gabriela Martínez Vázquez, 94%. Anet Rachel Valladares Hernández, 94%. Hillary Aileen Caballero Hernández, 93%. Enoch Gabriel Andrade Zúñiga, 92%. Camila Madelina Muñoz Zúñiga, 92%. Henry Samir Orellana Contreras, 91%. Giovanna Lisette Moncada, 91%. Tatiana Giselle Ávila Guillén, 91%. Debido a la situación que está afrontando el país y el mundo entero, hacemos entrega simbólica del título de Bachiller en Ciencias y Humanidades a las estudiantes Danae Espinosa Erazo y María Fernanda Osorio Galindo. Dear class of 2020, it's been some time since we started high school. 5 years, if you can believe that. It's been so long since we started this hard, hard journey, but I'm glad I did it with you. It's been such a beautiful and fun experience to have shared my high school days with you guys. Honestly, I never thought the day would come when we graduate. It felt like only yesterday when we entered this school for the first time and met each other. Nevertheless, here we are, saying goodbye to the school and teachers that we've known for a very long time. I know that this year was great at the beginning, and I know that we were expecting to end it in a different way.
not through whatever screen you're hearing this from. But even if the end was not quite what we expected, I hope that you had fun. And that when you think about your high school senior year, I sincerely hope that it is a happy memory. Anyway, I want to say that while I'm not particularly close with everyone, I do want you to be able to pursue whatever dreams you have. No matter what they are, I want you to be able to push against all the negativity around you. I want you to persevere against all odds. Well, it may seem hard to do the things you want right now, I promise that it's not going to be this way all the time. You just have to be strong and true to your ideals. I want you guys to know that if you're scared or worried about whatever's coming next, you're not alone. We all have all sorts of things that we are unsure about, whether it is about getting a scholarship, not being sure about what university you want to get into, not even knowing what career to study. It's all right. We all have our doubts about what's coming next, and that's okay, because the future is uncertain. We never know what might happen. I know in my heart that all of us can do it, so let's give our best. Lastly, I want to thank everyone who was with me on this journey. My parents, who have always supported whatever decisions I've made, and for being able to provide whenever I needed something. To my teachers, who always did their best, so we'd be able to learn things and not sound dumb when we enter our universities. I'm grateful for Miss Linda for being a friend to all of us, for always helping us, for being with us, and mostly for believing in us. But who I am most grateful for is you. The people who I only know by name, my classmates who I've known for 8 years now, for my closest friends. I really want to say thank you for being there, for always making me laugh, for being able to make me look forward to go to school sometimes, for being people with whom I grew up with and will probably never forget. I really appreciate you guys, and I honestly hope that you'll be able to do whatever you want in your life, that you achieve all your dreams. I hope that you'll be able to stay true to yourselves in any situation from now on. Our graduation is not the end. It's just the beginning of a million possibilities. So let's be happier than sad, even if it's a bittersweet moment today, because we finally did it. We graduated. Thank you and congratulations, class of 2020. Estimados padres de familia, estudiantes, docentes y autoridades de Nashville School, hoy es uno de los días más esperados para cada uno de nosotros, en donde una etapa finaliza y una nueva comienza. Donde dejamos de ser niños y poco a poco nos convertiremos en los profesionales que algún día aspiramos ser. Donde han habido derrotas, pero hemos seguido luchando hasta llegar al final. Donde cada triunfo y cada logro han sido un reto superado. Y eso nos ayudó a cumplir las metas que un día nos propusimos. El proceso durante todos estos años no ha sido nada fácil, pero tampoco ha sido imposible. A pesar de todo, hemos aprendido de las malas experiencias y de nuestros errores, y esa fue la motivación para nunca darnos por vencidos. Al contrario, fue lo que nos dio un aliento para seguir adelante y para ver cómo hemos crecido poco a poco como personas. Siempre tenemos que tomar en cuenta que los sacrificios que en algún momento hicimos en realidad valieron la pena. Este día tenemos que agradecerle a Dios por haber permitido que cada uno de nosotros esté cumpliendo esta meta. Y tenemos que agradecerle a las personas que estuvieron con nosotros, especialmente a nuestros padres, ya que siempre nos han apoyado y han sido ese pilar fundamental en nuestras vidas y que ellos con mucho esfuerzo nos dieron todo lo necesario para estudiar en esta institución.
Para ellos es una satisfacción ver a sus hijos graduándose y ver cómo poco a poco vamos cumpliendo nuestras metas. Tampoco dejemos atrás a nuestros maestros y autoridades de la escuela, ya que sin ellos no lo hubiésemos logrado. Agradecemos a cada esfuerzo que ellos hicieron para que entendiéramos mejor las cosas de la mejor manera. Agradecemos cada llamado de atención que en algún momento hicieron, porque sabemos que es para formarnos con disciplina, porque la satisfacción de un maestro es ver a sus alumnos triunfar y convertirse en personas admirables, ya que ellos son una vela que nos iluminan con su conocimiento y nos motivan a que esa luz que tenemos cada uno de nosotros nunca deje de brillar. También estamos agradecidos con Nashville School, ya que gracias a ellos tuvimos momentos que jamás vamos a olvidar y que siempre llevaremos en nuestros corazones, ya que son nuestra segunda familia. Sé que todos esperábamos una graduación diferente, pero dadas las circunstancias no se pudo. Sé que las cosas pasan por algo, pero lo importante es que hayamos culminado este año con nuestras metas cumplidas, propósitos alcanzados y sobre todo tener la satisfacción de que juntos lo logramos y no nos dimos por vencidos. Es un honor estar aquí dirigiéndoles estas pequeñas palabras. Les deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Nunca se rindan y siempre cumplan sus sueños. Y esto no es un adiós, es un hasta pronto. Muchas gracias. En este momento, como un acto representativo de haberles sido conferido el título de bachilleres en Ciencias y Humanidades, procederán a cambiar la borla de su birrete del lado derecho al lado izquierdo. Con ello, confirmarán que este proceso académico ha sido logrado con éxito. Felicidades, bachilleres en Ciencias y Humanidades. Estimados padres de familia, queremos darles las gracias por la confianza depositada en Nashville School. La palabra gratitud hoy más que nunca tiene un significado muy especial, porque este tiempo de crisis y de pandemia ha sido muy difícil, pero ustedes se han esforzado al igual que sus hijos. Nashville School se siente muy honrosa de haber sido parte de este proceso académico de sus hijos. Les damos las gracias y es nuestro deseo que la bendición de Dios repose sobre sus vidas, sobre la vida de sus pequeños también. Gracias, padres. Gracias por haber sido parte de esta gran familia.
Anet Rachel Valladares Hernández, Camila Madelina Muñoz Zúñiga, Daniela Alessandra Castillo Mesa, Estela Fabiola Vanegas Bellino, Eunice Abigail Caminos Molina, Giovanna Lisette Paz Moncada, María Fernanda Osorio Galindo, María Gabriela Martínez Vázquez, María José Arita Mencía, Estefany Rubí Hernández Ramos, Estefanía Jacqueline Enamorado Flores, Tatiana Giselle Ávila Guillén, Agustín Ramírez Melgar, Alexis Alfredo Velázquez Salgado, Andy Ian Carlos Soriano Ramírez, Claudio André Hernández Zavala, Enoch Gabriel Andrade Zúñiga, Henry Shamir Orellana Contreras, Ian Alessandro Rodríguez Aparicio, Javier Isaí Medina Almendares, Jorge Fernando Arriola Díaz, Luis Yaret Vindel Andino, Mario Javier Galeas Martínez, Víctor Daniel Mesa Espinal. Sección B. Ana Lucía Contreras Pante, Danae Espinosa Erazo, Daniela Nolasco García, Dana Michelle Gallegos Cruz, Carla María Padilla García, Mónica Marcela Torres Baldazar, Soraya Marcela Castro Alemán, Valeria Mich Dávila Suazo, Vanessa Alessandra Ponce Alvarado, Surek Najavi Fuentes López, Adrián Fernando Sánchez Ordóñez, Brian Emanuel Pérez Torres, Carlos Alejandro Pavón Cruz, Diego Andrés García Armijo, Diego Fernando Serna Castro, Dylan Isaac Roque Matamoros, Eduardo André Hernández Sierra, Eduardo Andrés Hernández Enrique, Eduardo Gael Martínez Ruiz, Gerardo Jafet Flores Guevara, José Miguel Ruiz Díaz, José Sebastián Romero Rodríguez, Melantoni Mejía Figueroa, Omaro Jaciel Osorio Padilla, Rodrigo Daniel Funes Mencía, Víctor Manuel Ramírez Escobar. Alexa Ivana Barahona Núñez, Alison Brigitte Amaya Webster, Ana Gabriela Guillén Thompson, Angela Francesca Flamenco Cárcamo, Daniela Marie Rivera Basha, Ginebra Progi, Hilary Aileen Caballero Hernández, Mélida Betsabe Galeas Calderón, Natalia Sofía Ávila Gómez, Nazaret Stephanie García Moncada, Alex Joseph Carías Chávez, Andrei Alessandro Cepeda Medina, Daniel Eduardo Lanza López,
Diego Fernando Díaz Mendoza, Edward Alejandro Valladares Quiroz, Ernesto Antonio Flores Ardón, Germán Aldair Cerón Ramos, Gerrit Vladimir Maldonado Romaña, Héctor Efraín Mondragón Nolasco, Jafet Gustavo Geikel Coello, Jeremy Jafet Mejía Espinosa, Oscar Raúl Flores Enamorado, René Amilcar Rodríguez Pacheco, Rommel Alexander Reyes Núñez, Sebastián Serrato Pacheco. Congratulations to the seniors of 2020. You finally did it. Congratulations.